Ahora, por ejemplo, nos están diciendo que tenemos una salida, por radio, diríamos así. Mi nombre es el Roberto Rivarola, soy médico del Sistema Provincial de Emergencia, más conocido como 107. Ahí cumplo mi rol como médico coordinador y también como médico de ambulancia. Tenemos un sistema de call center en donde entra la llamada al 107 y es recibida por un telefonista. Ese telefonista está preparado ya para realizar una cierta pregunta de acuerdo al tipo de circunstancia que está pasando en ese lugar. Doctora, el fin vaya tiene para trasladar un paciente de 13 años con traumatismo de tobillo. Y en base a las preguntas trata de categorizar el tipo de situación que está pasando en ese lugar. Somos ahora un sistema que está siendo piloto prácticamente en toda la Argentina. Hacemos lo que nos hemos formado y hacemos lo que sea necesario como equipo muchas veces. Entre nosotros decimos, digamos, muy buen trabajo. Cuando termina el día y vuelve a tu casa, has vuelto sano, porque por ahí vos no sabés si vas a volver, volvés con tu familia. Y eso, el dar todo, diríamos así, es lo que te reconforta a vos como médico. Estamos dando la bienvenida a esta hermosa ciudad del sur de la provincia de Tucumán. Todos los sábados, muy de madrugada, la feria empieza a crecer en Simoca. Sí, es más un trabajo de fin de semana, digamos. O sea, la feria nos convoca todos los sábados y esto sería como lo tradicional para nosotros que somos de acá del pueblo. Aquí antes existía el pácara, en la cual se agrupaba la gente para vender. Se vendía prácticamente a suelo de tierra. El predio ferial era más cerca de las vías. Esto, toda esta zona que por donde ustedes transitan, es más cercano a lo que sería mi generación. A las 6:30 hemos estado acá ya armando las cosas. Nacida y criada en Simoca. Y bueno, ya más o menos 28 a los 29 años que estoy permanentemente en la feria. Mi papá trabaja hace aproximadamente 35 años en la feria. Y después, bueno, venimos nosotros, las otras generaciones. Somos tres hermanos que trabajamos junto con él acá. Casi toda la población de Simoca nos conoce. Nosotros venimos de mi abuela, que era vendedora, una de las primeras vendedoras del pácara, y ahí siguió mi madre. Y bueno, nosotros seguimos la tradición con un poquito más de fuerza, digamos, traemos conjunto, damos más diversión a la gente, le damos más motivo a la gente para que siga, digamos, viniendo a la feria de Simoca. Ah, va a encontrar de todo, va a encontrar desde el pollo vivo, el pollo fainado, el criollo de casa, de campo, huevo de campo, el animalito que lo cría la gente en su casa. Bueno, acá tenemos un pequeño puesto de especies
en donde van a encontrar muchas de las variedades que hay en el norte. Y de acá, de la feria, de nuestros productos regionales, lo que no se pueden ir sin probar son la miel de caña, las tabletas que son hechas con la miel de caña y los caramelos duros que son alfeñiques. Rosquetes, pan amasado, empanadillas de dulce de batata, de dulce de harina inclusive. Toda esa variedad del arte culinario que tenemos acá en Simoca son bastante deliciosas. Otra particularidad con respecto a eso es el pastel de novio. Un buen pastel de novio es 1 kilo de carne y 1 kilo de azúcar. Pasa de uva, la canela, el clavo de olor, el vainillín. Y ponen mucho amor. A veces a la gente le parece mal decir que tiene carne. Dice, ay, qué asco, a mí me hace sentir mal. Yo a veces no le digo que tiene carne. Al último que lo comen, lo prueban, entonces le digo, tiene carne. Trabajamos en la feria con los paseos. Salimos de acá y lo hacemos al pasajero, lo hacemos dar vuelta a la plaza y lo volvemos a dejar acá. Y bueno, siempre vamos así, columna de uno, vamos saliendo. Ay, la feria es todo. Es la feria todo para los simoqueños. Porque de acá vive mucha gente. Yo un sábado que falto, me falta todo. La feria para nosotros es todo el pueblo. Me siento muy orgulloso de pertenecer a esta linda ciudad y ser parte de la feria que día a día y todos los sábados la reciben a tanta cantidad de personas. El que viene, se va, vuelve. Esa es la satisfacción mía y la alegría grande que yo tengo. Digamos, nosotros somos natal de acá y bueno, queremos que se sientan bien los simoqueños y los que vienen de afuera. Igual que les gusta la comida típica de la feria. Lástima es que vamos y no volvemos. Dice, bueno, a lo mejor tiene que volver de vuelta. Que venga Simoca y que se va a sentir como en casa. Y así termina la mansa fiesta de los sábados. Y el Tucumán de Simoca con sus últimos regresa a su campo para trabajar a solas la tierra, pero sabiendo que cada sábado volverá a reunirse con su amistad.